¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos aquí, encontrándonos una vez más con nuestro programa municipal titulado Ramallo es uno, en su edición 258. A continuación, vamos a hacer el repaso de los títulos principales del día de hoy. El intendente municipal visitó la localidad de Villa General Savio. Presentación del proyecto Universidad Nacional del Nordeste de la provincia de Buenos Aires, UNNEVA. Alejandro Stigel, doctor en educación de la UBA, 205 años de la Prefectura Naval Argentina. Darío Viola, delegado de Villa General Savio, invitó al intendente municipal, Walter Ariel Santalla, a realizar una recorrida por dicha localidad. Lo mismo hizo con la subsecretaria de Educación, Araceli Natalucci, y la secretaria de Desarrollo Humano, Alejandra Signo. A continuación, compartiremos las palabras de los funcionarios. Estamos sobre calle Santiago del Estero, donde hicimos 4 cuadras de cordón cuneta. Sí, que próximamente va a estar adosado a esto, 4 cuadras de cordón cuneta más sobre calle Irigoyen, Carlos González, Pellegrini y Perón. Cuando llegan esos 4 que faltan, esos 4 cuadras de cordón cuneta, que más o menos estamos hablando de 120 mil pesos por cuadra, las 8 cuadras van a ser asfaltadas. Profesora Araceli Natalucci, ¿dónde nos encontramos en este momento y qué es lo que se está realizando en este lugar? Estamos en Villa General Savio, en el jardín número 905, y en realidad estamos agrandando, estamos construyendo un Zoom y una salita para este jardín que viene acorde al crecimiento poblacional, ¿no es cierto? Hay muchos chicos en edad escolar, el jardín tiene una matrícula de 125 chicos y esto viene en aumento, ya que quedaron muchos chicos que no pudieron entrar a jardín en salita de tres por cuestiones de espacio. Entonces decidimos que esta sería una gran obra, y de hecho lo es para todos los que vivimos en Sánchez, poder tener esta ampliación, ampliar el Zoom y tener esta salita nueva. Una obra emblemática en estos últimos tiempos en esta localidad es el secundario que tenemos aquí a espaldas nuestras. Bueno, sin duda, sí, creo que fue la única vez en la historia del partido de Ramallo que la municipalidad pudo construir un edificio desde cero, desde los cimientos. Era una necesidad de esta localidad poder desdoblar la escuela primaria de la escuela secundaria para evitar el hacinamiento, la incomodidad, para que los chicos pudieran estudiar mucho más cómodos. Hoy la realidad es otra, las dos escuelas funcionando por separado, los dos edificios en condiciones, y bueno, eso nos siguió animando a hacer otras cosas, ¿no? Después vino el Centro Educativo Complementario 802, a futuro creo que inevitablemente, si es que la provincia no se hace cargo, vendrán la escuela secundaria 6, la escuela secundaria 4, todas cosas que contribuyen a lo que nosotros siempre decimos, ¿no? Hay que apostarle a la educación significa que adentro del sistema tienen que haber cada vez más chicos y cada vez tienen que aprender más y mejor. Y los edificios y el equipamiento no es un tema menor. Los edificios hacen a la comodidad, hace que los estudiantes y los docentes puedan desempeñarse de otra manera. Y el equipamiento también es importante para que la enseñanza esté adaptada a estos tiempos que corren y a los que vendrán. Así que sí, es un motivo de orgullo, digamos. Creo que es uno de los hitos importantes de todos estos años de gestión, y nosotros obviamente le tenemos un cariño especial. Se estuvieron realizando también, cambiando de tema, y en esta oportunidad de escuela, se estuvieron haciendo trabajos de mantenimiento en la escuela primaria también. En la escuela primaria, la pintura, en el jardín de infantes estamos con una ampliación importante que va a permitir no solo ampliar el Zoom, sino también algún aula más que va a cubrir las necesidades presentes y futuras de Villa General Savio por una buena cantidad de años, pensando que esta es una localidad que está creciendo aceleradamente por la cercanía con el parque industrial,
porque hay gente de otras ciudades que se viene a vivir a este lugar por la tranquilidad, porque hay disponibilidad de terrenos todavía a precios razonables, cosa que no sucede en otras localidades. Y bueno, nosotros acompañando, digamos, con las obras en los edificios educativos, el gas natural que está a punto de empezar o ya ha empezado, la reparación del acceso que vamos a hacer ahora hasta tanto la provincia se haga cargo de hacer la obra definitiva, continuar con el cordón cuneta y el pavimento en las calles, en definitiva, un montón de cuestiones emblemáticas que tienen un solo objetivo, ¿no? Que la gente viva un poco mejor, un montón de programas municipales destinados a la contención de los adolescentes, a que valoren determinados valores y determinados oficios, bueno, todo lo que siempre decimos, ¿no? La labor del gobierno no se puede focalizar, del gobierno municipal me refiero, solamente en prestar los servicios que le son propios, como es el alumbrado público, la recolección de residuos, sino que también hay que involucrarse dentro de lo que uno puede en áreas que tal vez no sean de competencia específica de un gobierno municipal, ¿no? Como es el desarrollo industrial, como es la educación, como es la seguridad, pero que es importante hacerlo y es un deber hacerlo si es que uno tiene con qué. Nos encontramos en el Centro Integral de Villa General Savio, un centro con acciones comunitarias de la Municipalidad de Ramallo, donde articulan varias secretarías, como la de Desarrollo Humano, la de Niñez, la de Educación, distintos programas. Tenemos el programa ProINIC, un programa de nutrición y crianza a cargo de una tallerista en la localidad. Tenemos el programa Mejor con Vos, de la Secretaría de Educación, donde estamos trabajando lo que es extensión escolar. Y el programa que me interesa en este momento difundir es el Programa Integral de Adolescentes. Es un programa para jóvenes y adolescentes, que todo el mundo lo conoce como PIA. Es un programa que recién iniciamos con Niñez y Educación en el transcurso de este año. Es un programa ambicioso que lo estamos planificando a largo plazo, pero ya tenemos en Villa General Savio 70 jóvenes y adolescentes haciendo distintos tipos de talleres de lunes a viernes, como lo que es arreglo de moto, ajedrez, arte, computación, LED, y a su vez estamos trabajando de manera conjunta con empresas de la zona como Loma Negra y con educación como la escuela profesional. En el día de hoy, miércoles 15 de julio, en la sala de reuniones de la Municipalidad de Ramallo, se presentó el proyecto en conferencia de prensa de la Universidad Nacional del Nordeste de la provincia de Buenos Aires, UNNEVA. A continuación compartiremos las palabras de Walter Ariel Santalla, el intendente municipal, y de Carlos Torchelo, representante de dicho proyecto. Realmente muy contentos, con nosotros se encuentra el ingeniero Carlos Torchelo de la Universidad Tecnológica Nacional, sede San Nicolás, que conjuntamente con otro conjunto de instituciones, primero en la ciudad de San Nicolás, están propiciando la creación de la Universidad Nacional del Noreste, fuertemente vinculada a los distritos de la región, ¿no? Básicamente San Nicolás, Ramallo, Varadero, San Pedro, Arrecifes, Capitán Sarmiento. Que a nosotros no solamente nos parece una idea más que interesante, sino que nos parece como proyecto de los más transformadores que uno ha visto en los últimos tiempos, por el impacto que puede tener. Así que básicamente el motivo era que la comunidad conozca este proyecto. Nosotros obviamente desde el Consejo Deliberante y desde el Ejecutivo vamos a brindar nuestra adhesión para fortalecer el expediente que se está presentando en la Cámara de Diputados de la Nación por estos días, que ya se ha presentado en realidad. Obviamente se trata de una universidad que se plantea ser una alternativa a lo que puede ser la Universidad Nacional del Noroeste, con sede en Junín, obviamente con la de Rosario, y que para todos aquellos chicos de Ramallo y de la región que quieran seguir estudios universitarios va a ser una alternativa más. Sabido es que hoy no hay muchas alternativas en la región, salvo las que nombré recién. De hecho, este municipio tiene todo un sistema de promoción de estudios terciarios universitarios a través de becas y de la residencia universitaria en Rosario.
Así que bueno, comprometidos con el proyecto, brindarle el apoyo a la comisión promotora que se ha conformado, que vamos a estar no solamente anunciándolo públicamente como estamos haciendo ahora, sino formalizándolo por escrito, y también con la posibilidad que se va a dar obviamente más adelante, de que si bien la sede central de la universidad, de esta hipotética Universidad Nacional, va a estar en San Nicolás, y es lógico que así lo sea por ser la ciudad más grande de la región, la ciudad administrativa por excelencia de la región, también va a haber subsedes entre ellas Ramallo. También quiero aclarar, a los fines de que no se genere una expectativa de creer que esto es un proceso corto, hoy se está dando el puntapié inicial, que es la presentación, ya se hizo en la Cámara de Diputados de la Nación. Obviamente hay otras regiones del país que están pretendiendo tener una universidad nacional, son unas cuantas las que se han creado en los últimos años, básicamente con la idea de que los estudios universitarios estén al alcance de la mayor cantidad de jóvenes posibles, y no que sea una suerte de privilegio reservado solamente a aquellos que tienen dinero. Obviamente una universidad no es solamente lo académico, también es tareas de investigación, de vinculaciones con la comunidad. Retrotrayendo un poco en el tiempo, ¿esto puede llegar a tener algún tipo de relación, tiempo más, tiempo menos, con lo que es el proyecto del auditorio? Porque en algún momento usted lo había presentado, sí, como que iba a ser un lugar donde también podría haber sido utilizado para lo educativo. Bueno, para el caso de que esta universidad esté en marcha, esto mirándolo a 2, 3, 4, 5 años vista, nosotros estamos reservando y hemos contemplado en el proyecto del Centro Cultural que estamos por iniciar aquí en Ramallo, lugares o espacios físicos aptos como para que puedan albergar una carrera, y también estamos pensando, de hecho lo estuvimos haciendo ayer, como otro lugar alternativo donde poder dictar este curso, la escuela secundaria de Villa General Savio, por la cercanía que tiene con San Nicolás y porque allí hay una escuela nueva con mucho espacio físico disponible fuera de los horarios en que funciona la escuela secundaria. Ramallo funcionaría como una subsede de alguna carrera en particular. Una extensión. Es una cosa parecida a lo que sucede con la Universidad Nacional del Noroeste, que tiene sede central en la ciudad de Junín, pero con el paso del tiempo, algunas carreras están en Junín y otras están en la subsede Pergamino de la misma universidad. Este es un concepto realmente interesante, porque le da un carácter regional, digamos, a la universidad, y no en un solo lugar como suele ser las universidades más grandes, las más antiguas, las que ya están consolidadas, que uno las identifica exclusivamente por el nombre de la ciudad donde están todas las carreras, ¿no? La Universidad de Rosario, la Universidad de Buenos Aires. Esto es una cosa, un concepto distinto, me parece mucho más abarcativo. Dialogamos con la subsecretaria de Educación, la profesora Araceli Natalucci. Ella nos comenta las ventajas y beneficios que traerá esta subsede de la extensión de la UNNEVA aquí en Ramallo. Yo creo que esto va a marcar un hecho histórico, no solamente en Ramallo, sino en la región, en lo que respecta a educación, porque sin duda nosotros, especialmente hablando de Ramallo, tenemos muchos chicos estudiando en carreras terciarias y universitarias, muchos chicos también, por lo que nosotros podemos ver en las charlas de orientación que estamos dando en las escuelas, eligen quedarse en la zona, y la zona tiene mayor oferta de carreras terciarias. Esto les brindaría sin duda una posibilidad de dar un salto, no solamente a los chicos que recién se inician, sino también a aquellos profesionales que buscan tener una licenciatura, por ejemplo, la licenciatura en enfermería, que va a estar dentro de esta oferta académica. Sinceramente, nosotros tenemos 280 chicos a los que les otorgamos becas para estudiar en el nivel terciario y universitario, y esto sin duda es un hecho que nos pone muy contentos. Nosotros tenemos los espacios para adherirnos a este proyecto. El proyecto ya fue presentado en la Cámara de Diputados el 5 de junio.
Y bueno, estamos a la expectativa de ver de qué manera se va desarrollando y también con mucha expectativa de que se apruebe. Muchas universidades nacionales se han aprobado en estos años, así que tenemos fe de que esta también va a ser posible la Universidad del Noroeste, que va a tener como su sede en la ciudad de San Nicolás, pero algo muy importante para nosotros es que va a tener subsedes, y una de las subsedes va a ser en Ramallo. Nosotros ofrecemos los lugares donde esto puede llegar a llevarse a cabo, y esto es muy importante, contar con una infraestructura. Así que las posibilidades que nosotros tenemos son el Centro Cultural, que está próximo a crearse, y también con la debida autorización, por supuesto, del área educativa, pero le vamos a proponer poder contar con la Escuela de Educación Secundaria número 5, recientemente creada en la localidad de Villa General Sabio. Dialogamos con Carlos Torchelo, miembro de la Comisión de la Universidad del Nordeste de la provincia de Buenos Aires. Él nos decía lo siguiente. Esto nació en un trabajo de agenda que tenemos en instituciones en nuestra ciudad, donde está la Federación de Comercio, la Universidad Tecnológica y el municipio, y vemos las tareas de desarrollo local que pueden plantearse para la región. Bueno, y tomando información y demandas de la región, creímos que era la oportunidad para elaborar este proyecto con sede central en San Nicolás, pero haciendo participación activa en los municipios vecinos y amigos, ¿no? ¿Cuáles serían las demandas de la región en sí? Bueno, tiene un perfil, todos sabemos. La universidad se piensa, quiero corregirme, el proyecto de universidad, estamos en estado de proyecto. La universidad se crea por ley nacional, así que hasta ese entonces es un proyecto. Nos une la zona esta del noreste de la provincia de Buenos Aires, por eso UNEVA es, digamos, el título del proyecto. Está caracterizada por fuertes industrias, por una muy buena participación de servicios para la industria, una oferta terciaria muy, muy amplia, muy interesante, tanto en San Nicolás, en Ramallo, en Arrecife y San Pedro, sobre todo, y el cordón del río Paraná, que nos une también los puertos, la hidrovía. Entonces la actividad portuaria también es muy, muy emblemática en esta zona, lo cual hace de una región económicamente y geográficamente muy interesante. Geográficamente, porque somos parte también de un proyecto del corredor bioceánico, que eso en un momento se va a seguir trabajando, y bueno, nos pone una posición de interés para lanzar este proyecto. ¿Y cuáles serían, hablando de las distintas posibilidades que brinda la región, las posibles carreras que se estarían dictando en esta universidad? Bueno, las universidades nuevas conllevan carreras nuevas, así que de hecho las últimas universidades que se han creado este año, el año pasado, tiene una gran dosis de carrera nueva. Por ejemplo, bioingeniería, por ejemplo, licenciatura en urbanismo, hay licenciaturas en área de salud, como psicomotricidad, para personas con discapacidades distintas. Es decir, hay un abanico de carreras, no tan tradicionales, pero que abren otro espectro de vocaciones para satisfacer. Y también, por supuesto, comercio internacional también puede ser una actividad que no se dicta a 200 kilómetros de la redonda en forma pública. Ingeniería ambiental también es una carrera de misma característica. Lo que uno busca para las carreras es que no estén dictadas en este radio, más o menos 150 kilómetros de la redonda, ¿no?
Alejandro Stiegel, doctor de la Universidad de Buenos Aires, nos habla del proyecto de extensión de la licenciatura en tecnología. Mi nombre es Alejandro Stiegel, dirijo la licenciatura en tecnología educativa acá en la Facultad Regional San Nicolás de la Universidad Tecnológica. ¿De qué se trata la licenciatura en tecnología educativa? Se trata de pensar los distintos procesos de comunicación y educación y su relación con las tecnologías en relación a los procesos educativos, a los que se pueden dar en la escuela, en la universidad, en un terciario, en una empresa, tiene que ver con cómo aprovechar las tecnologías para que se conviertan en educativas, para que aporten todo lo que pueden aportar. Y en el caso de comunicación, los procesos de comunicación, es pensar cómo comunicar mejor desde los recursos que uno tenga y también, obviamente, desde las nuevas tecnologías, desde los celulares, desde los distintos dispositivos móviles y, por ejemplo, la comunicación también vinculada con lo textual o con lo audiovisual, ¿no? Hoy es un tiempo en el que las instituciones intentan adaptarse a los cambios que ocurren y la licenciatura lo que ofrece es la posibilidad de pensar estos cambios, de pensar en el futuro, de pensar en cómo el futuro que se puede construir desde las instituciones educativas, por ejemplo, y cómo aprovechar las tecnologías para producir el futuro que efectivamente uno quiera producir. Y por lo demás, ¿para quién está dirigida? ¿No? Está dirigida a los profesorados, a la gente que está terminando o que terminó una carrera de 4 años, y en ese sentido puede pensarse como una carrera de posgrado, ¿no? Le permite tener un título universitario. La licenciatura es un título universitario que complementa títulos anteriores. Pero también nosotros hemos tenido en la facultad, en la carrera, algunas personas, algunos profesionales con título universitario, digo ingenieros, analistas de sistemas, abogados, contadores, arquitectos, que complementan con la licenciatura en tecnología educativa su formación pedagógica o su formación vinculada con la comunicación. En síntesis, ofrece un espacio para estudiar, para pensar, para producir, para intervenir. Modestamente creo que es un espacio que vale la pena transitar. Días atrás se conmemoró el 205 aniversario de la Prefectura Naval Argentina. Es por eso que dialogamos con el prefecto local, el señor Claudio Hidalgo. Bueno, festejando, como dijiste recién, los 205 años de la creación de la Prefectura Naval, naciendo de la misma creación de la patria misma, en 1810. Y bueno, hoy conmemorando los 205 años, en el cual se hizo una ceremonia protocolar en el frente de la prefectura local, con asistencia de personal retirado, personal oficial, escuelas. Así que fue un acto muy lindo. ¿Quiénes, qué personajes o invitados fueron los más destacados para participar de este acto? Bueno, tuvimos la presencia del intendente, de más autoridades municipales, autoridades escolares, amigos, sobre todo amigos de la parte de navegación, gerentes de empresas ubicadas acá en jurisdicción, como Storage Bunge y el astillero Martin también. Así que bueno, sí, muy, muy importante cada una de las personas que vino, sin hacer distinción, cada una de las personas que estuvo hoy presente fueron importantes para el Día de la Prefectura. Hablando de la actualidad, ¿cómo está trabajando la prefectura y con cuánto personal? Estamos viendo que hay personal jóvenes, ¿cuánto sería el personal que está trabajando en la prefectura hoy en día? Bueno, contamos nosotros con una dotación de 52 hombres, de los cuales tenemos un gran porcentaje afectado al operativo de seguridad Cinturón Sur en Capital Federal, en la zona de Barraca, La Boca, Parque Patricio. Tenemos también otra dotación
estando prestando servicio ahora en la ciudad de Rosario, haciendo también el cinturón de seguridad ciudadana y la demás gente, bueno, distribuida en la parte jurisdiccional, abocado a la seguridad de la navegación, al parque náutico, así que bueno, cumpliendo todas las funciones que nos están ordenando. Claudio Hidalgo, un mensaje para los vecinos de Ramallo, precisamente para aquellos que disfrutan y gozan del río Paraná. Principalmente agradecerle la colaboración que están teniendo a lo largo de este tiempo con la Prefectura Naval. Han tomado conciencia de la seguridad que es tener una embarcación, de estar navegando, del chaleco salvavidas. Tienen que recordar algo, lo que transportan, lo que van transportando arriba son personas y son familiares, así que tienen que cuidarlo. Lo mejor es llevar todo el elemento de seguridad y disfrutar del día, disfrutar de Ramallo, que es hermosa la ciudad, y tener presente que el 106 es emergencia náutica y ahí estaremos para lo que necesiten, estará la prefectura. De esta manera nos estamos despidiendo de una edición más de Ramallo es Uno, este reporte municipal de noticias de la Municipalidad de Ramallo en su edición 258. Recuerden que nos pueden seguir por Facebook, nos buscan como Municipio Ramallo. También pueden mirar nuestro programa a través de YouTube, nos buscan como Ramallo es Uno y de lunes a viernes a partir de las 20:30 horas en la pantalla de Cablevisión.